vida para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. Muy buenas noches para todos. Hoy es una celebración muy bonita, una celebración que desde esta mañana que la oración de laudes realicé, sentí mucha nostalgia. Eso sí tengo que decirlo con toda sinceridad. No lloré, pero me dieron ganas de llorar. Porque hoy la iglesia celebra la visita que hizo María Santísima a su prima Santa Isabel. Y el Papa Francisco dice que esta es una celebración del encuentro, es una celebración de la reunión de los amigos, de los hermanos, de la familia. Y a mí me entró una nostalgia, porque en estas circunstancias que nos toca saludarnos de lejos, sí, en esos momentos que aún teniendo familia y numerosa, no poder visitarnos, a mí me entró mucha nostalgia. Pero después me reconforté, y me reconforté con esto que les voy a predicar. Por eso quisiera a todos los que están en la Eucaristía, aquí en el templo, y quienes están viviendo con nosotros la Eucaristía desde Canal 8, Canal Popular y todas las transmisiones, decirles: busquemos que este espacio sea un espacio de encuentro con Dios, con los hermanos y consigo mismo, aún en la distancia física. Pidámosle eso al Señor. Como comunidad ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias al Señor por la vida de Lady Yurley Cómbita, en acción de gracias por la vida de Iván Enrique Baraja Celis, en acción de gracias por la vida de Facunda Matajira de Espinosa, en acción de gracias por la vida de Tomás Gómez Gil, en acción de gracias por la vida de Luis Fernando Cristancio Arciniegas, en acción de gracias al Señor por la vida de Arnulfo Acevedo Camargo, en acción de gracias por la vida de Carlos Antonio Acevedo Solano, en acción de gracias por la vida de Lady Carolina Beltrán Urrea en Cúcuta, en acción de gracias al Señor por la vida de María José Jaime Silva, en acción de gracias al Señor por la vida de Flor de María Archila Archila, en acción de gracias al Señor por la vida de Tomás Alfonso Zúñiga Cañas, en acción de gracias al Señor por la vida de Elsa Yana Murillo Rueda, Liliana Murillo Rueda, en acción de gracias por la vida de Olga Lucía Murillo Rueda, en acción de gracias por la vida de María Luzmila Ordóñez, en acción de gracias por la vida de Flor Ángela Alba, en acción de gracias por la vida de Nidia Consuelo Jaime Lizarazo, en acción de gracias por la vida de Carmenza Capera Díaz, en acción de gracias por la vida de Rian Rudik, en acción de gracias por la vida de Brian Fabiani Contreras Archila, en acción de gracias por la vida de David Manuel Larrota Quintero, en acción de gracias al Señor por la vida de Diego Felipe Zárate Bernal, en acción de gracias por la vida matrimonial de Juan Carlos Porras y Ana Milena Rodríguez, en acción de gracias por bendiciones recibidas para Olga Carvacal, en acción de gracias por la salud de José Agustín Correa, en acción de gracias por la salud de Laura Guisa, en acción de gracias por la salud de Óscar Mauricio Bautista Costa y familia.
por la salud de Jorge Eliezer López, por la salud de Mariela Villamizar, por la salud de Óscar Castro Gil, por la salud de José Joaquín Lara Perea, por la salud de Matilde Sánchez, viuda de niño, por la salud de Julián David Silva Ayala, por la salud de Luz Zenit Flores Vesga y familia, por la salud de Leonor Flores Vega y familia, por la salud de Juan Domingo Carreño Anaya, por la salud de Lisset Tatiana Aguillón, por la salud de Wilson Mejía, por la salud de Henry Mayorga Velázquez en San Gil, por la salud de Cairo Mayorga Velázquez en San Gil, por la salud de María Eugenia Rueda, por la salud de José Vargas, por la salud de Tatiana Cabezas, por la salud de María Ángel Vargas, por la salud de Arnovis Suárez, por la salud de Daisy Evangelina Bracamonte, por la salud de Ángela Rey Mantilla, por la salud de Andrés García Alfonso, por la salud de María Inelda Fuentes Durán y su bebé, por la salud de Herminia Balbuena de Bautista, por la salud de Julián Andrés Beltrán Bautista, por la salud de Alfredo García González, por la salud de Bernardo Rey González, por la salud de Elber Lozano Vargas, por la salud de José de Jesús Jaimes Vargas, por la salud de Mario Alonso Villamizar Rey, por la salud de Lisandro Gómez, por la salud de Clara Inés Goyeneche de Calderón, por la salud de Nelsa Pavón Sandoval, al Señor de los Milagros y a la Virgen de Guadalupe, por la salud de Briseida Atuesta. Al Señor de los Milagros y a la Virgen de Guadalupe, por la salud de Hernán Mauricio Atuesta. A la Virgen de Guadalupe, por la salud de Heidi Infance Clavijo. A la Virgen de Guadalupe, por la salud de Aguedita Jaimes Quintero. A la Virgen del Carmen, por la salud de Oliverio Mantilla Roa. A la Virgen del Carmen, por la salud de Blanca Cecilia Barco. A la Virgen de las Lajas, por la salud de Gustavo Blanco. Al Señor de los Milagros, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. Al Señor de los Milagros, por la salud de Luz Marina Bustos Blanco. A María Auxiliadora, por la salud de Wilson Antonio Yáñez Sánchez. A la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Marta Cecilia Delgado Tarazona. Al Santísimo, por la salud de la familia Niño Calderón. A la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Marisela Hernández Quintero. Al Señor de la Misericordia, por el éxito de las terapias y la salud del niño Santiago Amaris Castellanos. Por la salud, protección y bendición de los hermanos Leonardo, Miguel y Mauricio Villamizar Rangel. Por la bendición y protección en el viaje de la familia Rudy. Por las necesidades de José Luis Castellanos, al justo juez y a San Miguel, por bendiciones laborales de Pedro Rodríguez. Encomendamos al Señor a todos nuestros hermanos difuntos que están en el purgatorio, a intención de Clara Jiménez, Primitivo Niño, Rosa María Hernández, Zenaida Camacho, y a intención de una devota. Encomendamos la vida y la salvación de Salomón Méndez Pedrosa, María Elena Cáceres Uribe, Noel Pérez Santiago, Rodolfo Meneses Meneses, Eliodora Misad Martínez, Nelila Esther Galvis Castro, Jorge Madero Galindo, Ramiro Bautista, Luz Amparo Flores Lozano, Elvira Silva de Gualdrón, Anadelcy González Argüello, Carlos Augusto Guerrero, Ligia Ortiz Calderón, Armando Ortiz Ortiz, José Gustavo Roncancio Giral, Tulia Jerez de Suesca, Marta Cecilia Pineda de Castillo, Nieves Carreño Rueda, Elvia Delgado de Villamizar, Víctor Julio Sandoval Liscano, los hermanos Daniel y José de Jesús Orduz Quintero, Hermes Antonio García Gómez, Alfonso Maldonado Hernández, Pedro José Rincón Pita, John Eduardo Robles Rivera, María del Socorro Pinto de Pedraza, Ciro Antonio Murillo Buenahora, Jorge Enrique Duarte, Esteban Santa, Zoilo Ortiz Mejía,
Luisa Olaria Ortiz Mejía, María del Carmen Ballesteros Bueno, Ismael Quintero Guarín, María Rosario Medina, Gerson Jeffrey Rosas Quintanilla, Benilda Palacín de Mendoza, Teresa Calderón de Gómez, José Flores, Susana Chacón de Amaya, por todas las madres fallecidas de la familia Herreño, Marta Cecilia Delgado Tarazona, María del Rosario Figueroa, viuda de Sandoval, Gloria Elvira Gaviria Bautista, Ken G., Luis Alfredo Poveda Calderón, Sandra Milena Calderón Calderón, Simón Flores Pita, Mariela Suárez de González, Marcela Fabiola Roa, Jorge Enrique Cadena, Leonisa Gaviria de Ballesteros, Flor de María Rojas de Serrano, Carlos José González Morales, Smith Espinosa Rincón, Juan de Dios Mejía Muñoz, Carlos Javier Sosa Prada, María Romelia Rojas Martínez, Jorge Enrique Archila Martínez, María de Jesús Suárez, Luz Estela Ortiz Jurado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Frágiles y débiles, como el publicano en el templo, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo que visitara a su prima Santa Isabel, concédenos docilidad a las inspiraciones de tu Espíritu para que con María podamos proclamar siempre tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y les invito a compartir la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Sofonías. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo Israel. Alegra y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena
ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Permítame primero hacer una explicación de este hermoso texto del Evangelio de Lucas.
Si alguien de todos los que están aquí o los que están viviendo con nosotros la celebración ya lo sabe, pues diga sencillamente, ah, eso ya lo sabía. Y donde diga, esto no lo sabía, Dios mío, grábenlo en la mente y en el corazón. Bueno, son dos datos curiosos. El primer dato es que María va a un gesto más que humano de visita, un gesto solidario. Recuerden que Isabel es de edad avanzada. Isabel está esperando bebé. Isabel era como de la primera etapa de vacunación, más o menos así, más o menos así. Ahora a las mujeres se les conoce es por las etapas. ¿En qué etapa va usted? Dicen, yo ya fui de la tercera, dicen. Ay, sí. Así me pasa allí con las monas clarisas. Todas ahora son de la quinta etapa. Y ya están todas vacunadas. Isabel ya era de edad avanzada y estaba embarazada. Entonces, si la matemática no nos falla, cuando ella llega, María llega donde Isabel, Isabel tiene 6 meses. ¿Y cuánto tiempo dice que se quedó María ahí? 3 meses. La matemática no nos falla, las señoras, ayúdenme. ¿Cuánto dura el periodo de gestación? Pues 9 meses. Dato curioso. ¿Qué era el sentido? ¿Cuál era el fundamento de la visita de María? No era porque ella estaba libre, decía, ay, yo no tengo nada que hacer, voy a ver si me visito a Isabel, a ver si me brinda chocolate, pan y queso. No, ella fue a una visita solidaria, porque sabía que su prima estaba embarazada y ya estaba en sus últimos 3 meses de embarazo. Luego ella acompaña a Isabel en la etapa final de su embarazo, María, estando ya embarazada. ¿Sabían el dato o no? Ay, ahora todos que sí. Segundo dato. Hay un dato que sobre todo las señoras, ahí sí las señoras. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién ordenado sacerdote hace ya 16, pero bueno. Recién ordenado sacerdote, sobre todo las señoras de la Legión de María. Con esto no estoy diciendo que no quiero a las señoras de la Legión de María. No, sí, y mucho. Pero las señoras entonces decían, vamos a hacer el cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi Señor. No, señora, eso no es cierto. Es que es el Magnificat, el proclama, ese es el canto de la Virgen. ¿Quién le dijo a usted eso? Lea la Biblia. Aquí es donde está el dato curioso. Cuando las mujeres judías por primera vez quedaban embarazadas, eso era una gran alegría. Eso no era como la niña que llegó y le dijo a la mamá, mamá, tengo que decirle una cosa. ¿Qué fue, mijita? Estoy un poquito embarazada, pero no más un poquito. Y ahí está el trauma del papá, de la mamá, preguntando quién es, cómo se llama, qué hace y cuándo fue. No, los judíos, cuando la hija por primera vez quedaba embarazada, eso era una dicha. Dejo claro, los judíos, porque ellos tenían radicado en el concepto de que la mujer que no pudiese tener hijos era una desgraciada, no tenía la gracia. La mujer se ponía feliz porque quedaba embarazada, lógico, por primera vez, porque quería decir que ella sí era portadora de la vida y propagadora de la vida. Cuando la mujer judaica por primera vez quedaba embarazada, la forma para decirle
a la familia que había quedado embarazada era decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Ahora sí, ¿ese dato lo sabían o no? ¿Qué? No lo sabían. No lo sabían, están chicaneando aquí conmigo porque como tienen tapabocas, entonces no se les entiende. Están como las monas clarisas cuando yo les pregunto, ¿se sabían eso? Y todas dicen, sí. ¿Pero cómo se llamaba? Sí. Nunca saben. La dicha de la mujer judaica que por primera vez quedaba embarazada, se promulgaba a la sociedad, a la familia, a su clan familiar con ese cántico. Luego ese cántico se lo sabían de memoria todas las mujeres. ¿Sabe por qué lo sabían de memoria? Porque no veían la hora de quedar embarazadas para decirle al mundo que ellas están cumpliendo la misión para la cual llegaron. Porque donde no se dé, ella era una desgraciada. O sea, en ella no se portaba la gracia. Estoy dejando claro que eso en la cultura judaica. Si mañana le aparece su hija diciéndole, mamá, proclama mi alma la grandeza del Señor, sí. Ay, Virgen Santísima, ahí sí, para eso sí aprenden en misa, ahí sí. ¿Quedó claro hasta ahí lo que estoy enseñando? Primer dato, María visita a Isabel, no porque no tuviera nada que hacer y dijera, ay, voy a ir a ocupar, no, va a una visita solidaria. Isabel está embarazada y va a acompañarla en el ciclo final de su proceso de gestación. Y segundo, en esa visita, María dichosa promulga a los cuatro vientos a su familia que ella es una mujer que porta la gracia. Después de explicarles esto, ahora sí usted puede escuchar frase a frase del cántico del Magnificat y le encuentra sentido a lo que la mujer decía. ¿Lo hacemos? Mire la dicha. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor la salvó porque está embarazada. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Cuál era la obra grande? Que había podido quedar embarazada. No era una desgraciada. Su nombre es santo, su misericordia llega a todos sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. La razón, porque la mujer no valía nada. Dejó claro en el concepto judaico, ¿no? Usted le decía a un señor allá, ¿qué tiene? Y él decía, 4 camellos, 5 vacas, 3 camuros, 2 mujeres y 1 lote. Porque la mujer entraba dentro de la dote del marido. Mire, ha levantado, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Porque ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que hará de él una gran descendencia. O sea, el pueblo de Israel necesitaba multiplicarse. Y en eso veían el cumplimiento de la promesa de Dios, esa que le hizo a Abraham en Ur de Caldea. Ahí está el segundo punto. Y el tercer punto. Hay un datico que a usted y a mí no se nos va a olvidar. Lo que pasa es que toca como los abuelitos, coger y leerlo con ojo de lupa. Coja una lupa. ¿Para qué sirve la lupa? Pues para agrandar y poder darse uno cuenta de lo que pasa desapercibido. María llega, visita a Isabel. ¿Y qué acontece? ¿Qué acontece cuando María saluda a Isabel? Dice, cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, ¿qué pasó? Saltó.
Los judíos, cuando querían decir que estaban felices, no eran como usted y yo, hacíamos palmas. ¿Qué hacían ellos? Saltaban, danzaban. Por eso cuando usted ve a judíos bailar, ellos dan es brinquitos, brinquitos, como las cabras de pescadero, así, brincos. Las niñas, lo que está diciendo es que el niño se llenó de alegría ya en el vientre. No es solo por la alegría del saludo, sino que Lucas está mostrando la exaltación ya del Señor como el Salvador, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, desde el vientre. No ha nacido Jesús, no ha salido Jesús todavía del vientre de María y ya le reconocen en la grandeza de lo que Él es, Dios. ¿Hasta ahí está claro? Al menos hagan con la cabeza así, porque no los puedo escuchar. Están como el matachito que me mandó mi hermano esta tarde. Me dijo, me río pero con tapabocas, y me mandó un man con un tapabocas. Bobo, ¿no? Al explicar esos tres elementos del Evangelio de hoy, en la fiesta de hoy, vea, los invito a retomar gestos humanos. Hay que retomar la grandeza de la visita solidaria. Dejo claro eso que estoy diciéndolo, y con qué vehemencia. Una visita así, pero solidaria. Porque a veces se visitan es para chismosear. A veces se visitan es para ver cómo rajamos de. A veces nos visitamos es porque no tenemos nada que hacer, entonces nos ocupamos es para criar pecado y darle rienda suelta a la lengua. No, no, no. Nuestra visita tiene que tener un sentido fraterno, de compañía, de cercanía, de amistad, de calor humano. Por eso les decía al inicio de la Eucaristía cómo me daba a mí nostalgia desde la mañana ver el contenido de la celebración de hoy, cuando hoy, por circunstancias de cuidado y de salud, más como nos lo está presentando el área metropolitana de Bucaramanga, nos deberíamos cuidar más, pero no, ahí vemos lo que está pasando. Pero mire cómo con nostalgia tenemos que ver cuántas veces y en cuántas oportunidades podíamos nosotros salir a visitar, a encontrarnos. Y eso era mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, a la suegra, una cosa así, una visita solidaria. Y de pensar que hoy día, anhelándolo, no lo podemos hacer. Los viejitos tenían unas frases sabias. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Mire cómo estamos valorando hoy que no podemos hacerlo, visitarnos, darnos la mano, darnos un abrazo, darnos un beso en la mejilla. Mire cómo cuando nos dicen no se puede, uno dice, Dios mío, cómo me falta, cómo quisiera, cuánto anhelaría que, pero mire, no se puede. Yo lo digo y lo confieso con transparencia, oiga, de verdad con transparencia, siendo aquí uno más de la casa. ¿Cómo a mí sacerdotalmente me duele no poder pararme en una puerta de la iglesia y decirle, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? Cuando uno como cura parece un Alcacelce, el más saludable, ¿para dónde? Y uno no poder hacerlo. Sí, ¿verdad? Yo lo confieso con toda sinceridad. Desde que empezó la pandemia, de la casa al monasterio, del monasterio a la casa, y si salgo, salgo solo en el carro, y no puedo, cuidándome, pues para cuidar a las hermanitas, porque como ellas son de la quinta etapa, dicen ellas, nosotras somos de la quinta etapa, padre, y todas ya se vacunaron en la primera, pero por cuidarlas. Pero mire usted y yo cómo una situación hizo que una situación tan humana, tan natural, tan cotidiana, como es visitarnos, hoy día lo anhelemos, y con qué ganas, con qué gusto. Y antes, que no teníamos limitaciones, no lo hacíamos.
Segundo, qué bonito que un texto como el de hoy, en unas circunstancias celebrativas como esta de visitar María e Isabel y ambas embarazadas, se haga una reflexión del valor de la vida humana, de la vida naciente. Usted y yo somos creyentes, hermano, hermana. A nosotros no nos tiene que impulsar una ley. Vamos en contra del aborto, porque lo dice la ley. No es que así la ley no lo diga. No es que el creyente se deja regir por la ley de Dios, que está por encima de la ley humana. No necesitamos que un gobierno nos diga, hay que ir en contra del aborto. No, con ley o sin ley, el cristiano está en contra de todo lo que vaya a deteriorar y denigrar la vida humana desde su inicio hasta su ocaso natural. Y ahí sí, con sentido pleno de autoridad lo digo. Qué pena que un gobierno se encarame en el puesto y en el cargo para buscar darle leyes al ser humano, al papá y a la mamá, leyes para que acaben la vida de los hijos aprobando el aborto. Y al mismo tiempo le den leyes a los hijos para que acaben la vida de los papás aprobando la ley de la eutanasia. Métale lógica a lo que estoy diciendo y verá. ¿Sí ve cómo les impulsa a ellos? Cuando un gobierno lo que debe es darle todas las herramientas al ciudadano para que esté estable en salud desde una muy buena organización en su nacimiento, en su desarrollo y en su deceso natural. Pero no, a ellos les quedó más fácil dar una ley para que el hijo, el papá pueda acabar el hijo, aborto, y para que el hijo pueda acabar con el papá, eutanasia. La celebración de hoy nos debe impulsar a valorar y a cuidar la vida, así como María, estando embarazada, fue, visitó y cuidó la vida humana naciente de Juan. Y en último lugar, qué interesante que usted y yo generemos en esta fiesta de la visita que hizo María Santísima, su prima Santa Isabel, ese espíritu de principio solidario, ese que nos permite trabajar por el bien común. Que el bien común no es que todos tengamos todo, porque eso sería igualitarismo. El bien común es que todos pongamos aquello de lo que nosotros podemos dar para que el otro crezca y sea hasta más de lo que yo soy. Eso se llama bien común. Todos no tienen que hacerlo todo, pero si todos ponemos aquello de nuestra capacidad y nuestra posibilidad, podemos hacer un bien no solo para él, para mí, sino para todos. Principio de solidaridad, lo que hace la Santísima Virgen María con su prima Santa Isabel. Roguemos al Señor que el acercamiento eucarístico nos permita decirle al Señor que esta fiesta nos motiva a generar acciones de virtudes y valores humanos, netamente humanos, que también nos permita tener el valor fundamental de la vida humana, respetándola desde su inicio hasta su ocaso natural, porque somos creyentes y el creyente confiesa que la vida es don de Dios, de Él venimos y a Él tenemos que volver, y que todos desarrollemos solidaridad, es decir, una marcha continua, dinámica, continua, por trabajar en el bien común. Así sea.
Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás compartiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás compartiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este nuestro sacrificio de salvación, Señor, sea grato a tu majestad, así como te fue aceptable la caridad de la Santísima Madre de tu Unigénito, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en el cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando, al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad, comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad, bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Bendice, Señor, y santifica la vida de estos hijos tuyos que hoy están cumpliendo años. Lady Yurley Cómbita, Iván Enrique Baraja Celis, Facunda Matajira de Espinosa, Tomás Gómez Gil, Luis Fernando Cristancho Arciniegas, Arnulfo Acevedo Camargo, Carlos Antonio Acevedo Solano, Lady Carolina Beltrán Urrea, María José Jaime Silva, Flor de María Archila Archila, Tomás Alfonso Zúñiga Cañas, Elsa Liliana Murillo Rueda, Olga Lucía Murillo Rueda, María Luzmila Ordóñez, Flor Ángela Alba, Nidia Consuelo Jaime Lizarazo, Carmenza Capera Díaz, Rian Rudic, Brian Fabián Contreras Archila, Devin Manuel Larrota Quintero, Diego Felipe Zárate Bernal. Damos gracias a Dios por la vida matrimonial de Juan Carlos Porras y Ana Milena Rodríguez. Elevamos nuestra acción de gracias por las bendiciones recibidas en Olga Carvajal, por la salud de José Agustín Urrea, por la salud de Laura Guisa, por la salud de Oscar Mauricio Bautista Costa, por la salud de Jorge Eliezer López, Mariela Villamizar, Oscar Castro Gil, José Joaquín Lara Perea, Matilde Sánchez, viuda de niño, Julián David Silva Ayala, Lucenit Flores Vega, Leonor Flores Vega, Juan Domingo Carreño Anaya, Lizeth Tatiana Guillón, Wilson Mejía, Henry Mayorga Velázquez, Jairo Mayorga Velázquez, María Bueno Rueda, Jorge Vargas, Tatiana Cabezas, María Ángel Vargas, Arnovis Suárez, Daisy Evangelina Bracamonte, Ángela Rey Mantilla, Andrés García Alfonso, Marianelda Fuentes Dubán y su bebé, Herminia Balbuena de Bautista, Julián Andrés Beltrán Bautista, Alfredo García González, Bernardo Rey González, Elber Lozano Vargas, José de Jesús Jaimez Vargas, Mario Alfonso Villamizar Rey, Lisandro Gómez, Clara Inés Goyeneche de Calderón, Nelsa Pavón Sandoval, por la salud de Briseida Atuesta, por la salud de Hernán Mauricio Atuesta, por la salud de Heidi Infante Clavijo, Aguedita Jaimez Quintero, Oliverio Mantilla Roa, Blanca Cecilia Barco, Gustavo Blanco, Ezequiel Miranda Maldonado, Luz Marina Bustos Blanco, Wilson Antonio Yáñez Sánchez, Marta Cecilia Delgado Tarazona, por toda la familia Niño Calderón, por la salud de Marisela Hernández Quintero, por la salud y el éxito de las terapias del niño Santiago Amaris Castellanos, por los hermanos Leonardo Miguel y Mauricio Villamizar Rangel, por el viaje de la familia Rudic, por las necesidades de José Luis Castellanos, por las bendiciones laborales de Pedro Rodríguez. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial, Señor, de tus hijos Salomón Méndez Pedrosa, María Elena Cáceres Uribe, Noel Pérez Santiago, Rodolfo Meneses Meneses, Eliodora Misad Martínez, Nelila Esther Gelves Castro, Jorge Madero Galindo, Ramiro Bautista, Luz Amparo Flores Lozano,
Elvira Silva de Gualdrón, Ana Elsie Rodríguez Argüello, Carlos Augusto Guerrero, Ligia Ortiz Calderón, Armando Ortiz Ortiz, José Gustavo Roncancio Giral, Tulia Jerez de Suesca, Marta Cecilia Pineda de Castillo, Nieves Carreño Rueda, Elvia Delgado de Villamizar, Víctor Julio Sandoval Liscano, los hermanos Daniel y José de Jesús Ortuz Quintero, Hermes Antonio García Gómez, Alfonso Maldonado Hernández, Pedro José Rincón Pita, John Edward Robles Rivera, María del Socorro Pinto de Pedraza, Ciro Antonio Murillo Buenahora, Jorge Enrique Duarte, Esteban Santa, Zoilo Ortiz Mejía, Luisa Olaria Ortiz Mejía, María del Carmen Ballesteros Bueno, Ismael Quintero Guarín, María Rosario Medina, Gerson Jeffrey Rosas Quintanilla, Benilda Palacio de Mendoza, Teresa Calderón de Gómez, José Flores, Susana Chacón de Amaya, por todas las madres fallecidas de la familia de Reino, Marta Cecilia Delgado Tarazona, María del Rosario Figueredo, viuda de Sandoval, Gloria Elvia Gaviria Bautista, Ken Hey, Luis Alfredo Poveda Calderón, Sandra Milena Calderón Calderón, Simón Flores Pita, Mariela Sando Suárez de González, Marcela Fabiola Roa, Jorge Enrique Cadena, Leonisa Gaviria de Ballesteros, Flor de María Rocas de Serrano, Carlos José González Morales, Smith Espinosa Rincón, Juan de Dios Mejía Muñoz, Carlos Javier Sosa Prada, María Romelia Rojas Martínez, Jorge Enrique Archila Martínez, María de Jesús Suárez, Luz Estela Ortiz Jurado, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, admítenos, Señor, en la asamblea de tus santos, y a cuantos dieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos al Señor, como Jesucristo mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un gesto fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
dichoso quien se acoge a él. Amén. Amaba. Poco a poco y con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Mucho me vuelvo madre a recordar cuántas cosas al día ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Mucho tiempo he tu madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Oremos. Proclame, Señor, tú grandes maravillas que has hecho en tus fieles y que perciba con alegría siempre viviente en este sacramento a quien Juan exultante presintió cuando aún estaba oculto. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. Gracias a las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.
podemos seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Paloma, ya vino a América, ya vino.